The Buy Shop. Bueno, aquí tenemos un proyector de 120 lúmenes. Este es un proyector muy pequeño, es para habitaciones pequeñas o si te quieres ir de viaje puedes llevarlo. Tiene un puerto HDMI, un puerto VGA, un puerto USB, un puerto SD. Puedes reproducir cualquier tipo de archivos en él. Puedes proyectar en cualquier tipo de superficie. Y bueno, veamos qué contiene esta caja. Ok, lo primero que vamos a ver es aquí el proyector. Ahorita lo revisamos. Sacamos esto. Los manuales. Es muy sencillo de ocupar este proyector. Entonces, no los van a necesitar. Su control. Ocupa baterías AAA. No están incluidas, ustedes tienen que comprarlas. Y un cable con puertos RCA a un puerto mini jack de 3.5 milímetros. Tenemos el proyector, incluye una tapa con la cual va a cubrir el lente. Desde aquí vamos a controlar todo el menú. También lo podemos controlar desde el control, es según sus gustos. Aquí tenemos la entrada SD. Aquí tenemos para conectarle una memoria USB. Aquí tenemos el puerto HDMI. Aquí tenemos el puerto para conectarle el eliminador. También tenemos el puerto de jack 3.5 milímetros para conectar audífonos o unas bocinas. Este proyector tiene una bocina interna, entonces no necesitan las bocinas. Es dependiendo de sus gustos, les pueden conectar unas bocinas de mejor calidad. Un puerto VGA, pueden conectarlo a su computadora. Y aquí tiene el receptor infrarrojo. Bueno, eso es lo que los puertos que tiene. Aquí tiene un conector para que ustedes pongan un tripié y lo puedan poner en un tripié. Este es el tripié. Ustedes pueden fijarlo. Si ustedes tienen uno de estos, lo pueden fijar aquí. Es el mismo tripié que ocuparías para una cámara digital. Ahí se puede fijar. Y viene incluido el eliminador. Se me olvidó sacarlo. Bueno, ok, ahora esto es como si fuera una televisión cualquiera. Lo único que tienen que hacer es conectar el conector a la al proyector. Corriente, se le conecta el puerto HDMI o VGA, dependiendo de lo que ustedes vayan a conectar. Yo ya le he conectado a este proyector un Xbox One. Ahorita les voy a enseñar un preview de cómo se ve con un Xbox One. Pueden conectarle cualquier cosa, ya sea un Blu-ray o cualquier cosa. Ok, ahora veamos cómo se ve con una consola de videojuegos. Ok, ahora enseñaré cómo utilizar el control. El control que viene aquí en el proyector de 2500 lúmenes. Aunque veamos todo lo que
tiene. Empecemos por esta sección. Estos números son por si ustedes reproducen música desde el reproductor que ya viene. Ahorita enseño el reproductor. Aquí nosotros tenemos un botón que dice Sleep. El botón de aquí de Sleep. Déjenme ver si puedo enfocar. Ok, en el botón de Sleep es para dormir el productor. Entonces, si nosotros lo presionamos, nos aparece en la parte superior izquierda que está apagado, pero lo podemos prender por 10 minutos, 20, 30, 60, 90, 120 y 180, 240 minutos. Ese sirve por si ustedes planean quedarse dormidos. Para eso sirve, para que el proyector se apague solito. Ok. Tenemos también el botón de Source, que es el que está aquí arriba, es este. Con este nosotros vamos a seleccionar lo que nosotros hayamos conectado. Por ejemplo, conectamos un Xbox. Si nosotros conectamos un Xbox, le damos en el de Source y seleccionamos la entrada de donde está el Xbox. Si ustedes lo conectaron en el HDMI 1, seleccionan el HDMI 1 y le dan en OK, que es este, Enter, OK, y ahí se va a seleccionar. Ejemplo, si ustedes le pusieron una memoria USB al proyector, vuelven a presionar el botón de Source, que es el de aquí, es este botón, le dan clic. Seleccionan el puerto USB, ya sea el puerto USB 1 o el USB 2, le dan OK. Se va a pasar al modo USB. Ustedes, y se va a abrir este plano. Si en la USB tienen fotografías, se van a la sección de foto, que es ahí, le dan OK. Y va a reproducir las fotografías que tengan en la memoria USB. Si ustedes tienen música, se van a música, le dan OK y va a reproducir las canciones que tiene en la memoria USB. Ya sea también películas o libros descargados que tengan en la memoria USB. Ok, si quieren regresar al Xbox que está conectado por vía HDMI, vuelven a apretar Source y seleccionan el HDMI. Que ese es HDMI 1. Y como vieron, ya se regresó la pantalla al HDMI. Pueden... Ok, veamos qué más tiene. Bueno, aquí arriba ya tenemos los accesos directos a todas las entradas que tiene. Aquí tiene HDMI, aquí USB, aquí VGA, aquí AV, que es RCA, televisión, automático. Si ustedes le dan en automático, va a buscar el que esté conectado y se va a ir automáticamente a ese. O si no, ustedes pueden seleccionar, haz de cuenta, el primero es HDMI, lo seleccionan, ahí se va a cambiar el HDMI 2. No, como no tengo nada conectado, nos va a decir que no hay señal. Lo vuelven a presionar para que se vaya el HDMI 1. Y va a buscar el HDMI 1 y se va a conectar a él. Es importante que cuando les llegue el producto, ustedes hagan conexión de lo que ustedes van a ocupar. Por ejemplo, si ustedes conectan un Xbox por vía HDMI, ustedes aprieten el botón de Source y seleccionen el puerto en donde está conectado, HDMI 1, HDMI 2, en la USB o en AV. AV es RCA, o sea, los que vienen de colores a rojo, verde y blanco. Super Video es una entrada de Super Video. Este de PC es el puerto VGA. Estos son los puertos HDMI que tiene. Y estos son los puertos USB.
Entonces seleccionan lo que ustedes hayan conectado anteriormente. Desde aquí mismo también le podemos poner mute al proyector o quitárselo. También podemos apagar el proyector o bajarle el volumen al proyector. Pueden ver ahí abajo, aquí aparece el volumen del proyector. Entonces lo puede subir o bajar a su gusto con el control. Lo suben, lo bajan. Con el botón que está aquí, este de aquí, dice display. Ustedes lo apuntan hacia el proyector y les va a decir que en qué está conectado. Ahí dice que está conectado en un puerto HDMI y que está en el HDMI 1. Si ustedes presionan el botón menú, que es este, lo presionamos, van a salir el menú básico del proyector. Aquí ustedes pueden seleccionar el modo de imagen. Pueden configurar el contraste, el brillo, el color. También pueden, bueno, esta es la sección de imagen. Si ustedes le dan hacia acá, cambian al sonido. Ustedes aquí pueden configurar el sonido con el ecualizador o todas esas opciones. Si ustedes le vuelven a dar aquí, aquí pueden configurar la hora del proyector. Le vuelven a dar aquí y aquí pueden ajustar, más bien restaurar los parámetros de fábrica. Aquí pueden rotar la pantalla por si llegan a poner el proyector arriba o fijado al techo. Entonces ahí ustedes van a poder modificar la pantalla. Ok, nos vamos para acá. Aquí tienen el menú de las memorias USB. Lo abren y ese es el menú de memorias USB. Solo se ocupa cuando ustedes inserten una memoria USB. Seleccionan qué es lo que quieren reproducir de la memoria, ya sea fotografías, audio, videos o películas o libros ya previamente descargados. Regresamos al menú. Y bueno, esas son las opciones que tiene. Opciones de imagen, opciones de sonido, opciones del tiempo y los parámetros para revolverlo a su estado de fábrica. Ok, es muy importante que ustedes con el botón de Source, que está aquí, seleccionen la entrada en la que ustedes van a reproducir. Este mismo control es el mismo que viene en el proyector pequeñito. Entonces no tendrán problema alguno por ocuparlo de la misma manera. Solo busquen los botones Source, el botón Menú y los botones de volumen. Vienen en el control pequeño también. Y bueno, esas son las configuraciones del control.